Muy buena noche, seguimos en esta revisión de paquetes que me acaban de llegar. En este caso tenemos un paquete algo chico, muy bien encintado. Aquí más o menos se logra ver JH01. Así que vamos a ver qué tal. Demasiada cinta, pero pues está bien así para evitar que alguien más lo abra. Ahí está la cajita, algo golpeada por dentro. Rescue Pioneer. Misma cajita, mismo diseño. Sigo creyendo que es el mismo fabricante del Dino, Starscream, K.O., Tiger, porque no muestra su empresa. Ay, 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 ay. Y es hora de la verdad. Vamos a ver qué onda. Un misil suelto. Tiene un olor algo fuerte. Y checamos su arma. Su sierra giratoria. Uy. Y dos misiles. Aunque nada más aquí hay cavidad para uno, no sé dónde pudo haber entrado el otro. Ahora sí levantamos, levantamos, levantamos la figura. Clásico, pies de metal. Aquí está. Su rostro, sus faros, ay, ay. Este muchacho a quien se le va a entregar es muy, muy delicado. Esperemos que esta figura sí haya venido completa. No le haya hecho falta algo más que yo pase por alto. Aquí está un espejo. El otro espejo acá también está, algo flexible. Su sirena aquí arribita. Search and Rescue. Plástico.
Ratchet Master Bit Scale-On de 16 centímetros, según su información. No creo que sea compatible, o desde mi propio punto de vista, no sea compatible con los Oversight. Y pues, por cuestiones de tiempo, no tengo con qué compararlo porque el interesado me lo está pidiendo. Y pues me despido con esta figura.